En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. El Consejo de Valledupar aprobó el presupuesto para la creación del Centro de Bienestar Animal, noticia que tomaron con agrado los animalistas de la capital del Cesar. Bueno, sin duda alguna esto es un avance importantísimo, 3.800 millones de pesos para la creación del Centro de Bienestar Animal ya fue aprobado para el o está dentro del presupuesto de la administración del año entrante. La Secretaría de Hacienda Municipal de Valledupar giró al Cuerpo de Bomberos 260 millones de pesos, recursos a los cuales aún no podrá acceder el Cuerpo Bomberil debido a que la entidad se encuentra sin comandante, quien actúa como representante legal. Es de anotar que al organismo de socorro les adeudan 5 meses de salarios. En el juicio que se adelanta contra Armando Quintero Ponce, conductor de la camioneta en la que se desplazaba el cantante vallenato Martín Elías en el momento del accidente que causó la muerte el 14 de abril del año 2017, la Fiscalía General de la Nación asegura que el conductor del vehículo pudo haber evitado este accidente si hubiera respetado los límites de velocidad, ya que llevaba el automotor a más de 150 kilómetros por hora, cuando el máximo es de 80 kilómetros. Eso sumado al mal estado en que se encontraba la carretera. Hombres armados que se desplazaban en motocicletas interceptaron a 2 personas en el corregimiento La Loma, jurisdicción del Paso Cesar, y los despojaron de 16 millones de pesos que acababan de retirar de una entidad bancaria. Una persona falleció al interior de un bus afiliado a la empresa Brasilia que se desplazaba por el municipio de Bosconia. Este servicio público cubría la ruta Medellín-Maicao. La Gobernación del Cesar, la Alcaldía de San Martín, en coordinación con la Policía Nacional, ofrecen hasta 40 millones de pesos de recompensa a quien suministre información del ganadero Efraín Londoño Londoño, quien fue secuestrado el pasado 26 de octubre en la finca Villa Mariela, vereda Santa Paula, jurisdicción del municipio de San Martín. Las autoridades garantizan absoluta reserva. De igual manera, poder dar captura a los autores materiales e intelectuales de este hecho. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, premió a los ganadores de la fase final Es Mejor Saber Grado 11. Además, también condecoró a las instituciones educativas y conociendo el déficit en infraestructura, la administración departamental priorizará una inversión de 3 mil millones de pesos para el Colegio Eloy Quintero Araujo del municipio de Bosconia por el total de medallas alcanzadas. El delegado de la Junta de Acción Comunal de los barrios Chiriquí y Villa Jaidit denuncia invasión del espacio público en zona de sesión. Esta persona se pregunta, ¿dónde están las autoridades? Pero veo con desilusión cómo las administraciones son permisivas y se han dejado robar aproximadamente 3.000 metros que hay en ese pedazo por culpa de unos funcionarios que no le prestan atención a las denuncias que uno hace en su tiempo.